Don Luis Sandrini, antes que nada, yo quiero agradecerle muy especialmente que nos haya invitado o nos haya permitido entrar a su casa para charlar con usted. Pero ¿Cómo está usted y cómo está su salud? ¿cómo no les voy a permitir entrar a casa a las lindas chicas? Entran las feas, no van a poder entrar ustedes. Es ¿Cómo está, don un Luis? piropo un poco antiguo, pero es que son lindas de verdad. Venido de usted es realmente un halago. Ando bastante bien, estoy en plena recuperación. Me muevo poco porque parece que tenía razón yo, que me hacían hacer gimnasia demasiado violenta y el músculo se cansa. El músculo duerme, era la frase, ¿no? Sí. Sí, pero no hay que despertarlo de golpe porque se pega un susto y yo rengueo. ¿Y cómo van esos ensayos del baile? Los ensayos del baile no hacen falta ya porque venimos de hacerla en Necochea. Ya le hicimos 3 meses. De manera que tendrá ciertas modificaciones porque cambia el escenario, cambian los movimientos, cambia el público, todo, todo cambio. ¿Y hace cuántos años se presentó el baile aquí en Hace Argentina? 25 años que nosotros la hicimos todo el año. ¿Y cuál sería la diferencia fundamental, si es que hay alguna, entre aquella y esta de ahora? No, diferencia no hay, porque como yo la dirigí y la vuelvo a dirigir ahora, estoy con otros actores, muy buenos por cierto, porque la hacen muy bien. Esto no es una propaganda, pero de paso es una propaganda. ¿Cuándo estrenan? El día 3 ¿En vamos a estar dónde? en el teatro de Vicente López, el Teatro Electra. Ese teatro lo estrenamos nosotros hace unos años, y siempre estoy por volver a ese teatro, primeramente porque es un buen teatro, segundo porque el público nos quiere, nos conoce, y recuerdo que estaba siempre lleno cuando estuvimos nosotros, porque el teatro no basta con hacerlo, hay que llenarlo. Lo más difícil que yo encontré en el teatro no es ni comedias, ni interpretaciones, nada. Lo difícil del teatro es llenarlo. Sí, seguramente. Don Luis, hablando de otra cosa, estaba mirando recién una foto suya con Walt Disney. ¿Por qué no me cuenta cuándo lo conoció? ¿Cómo fue ese encuentro? Lo conocí en Buenos Aires. Estaba aquí en el mismo hotel donde paraba yo, que en ese tiempo era soltero y paraba en un hotel. Entonces, Walt Disney estaba en la puerta del teatro y me dijo que le había pasado una desgracia. Después me enteré que había muerto el padre, y que se quería ir a Estados Unidos enseguida. Entonces no encontraba un taxi. Casualidad. No encontraba un taxi y dije, yo lo llevo. Y lo llevé al aeródromo. Me agradeció mucho, me dio un abrazo y ni le dije quién era ni me preguntó. Entonces, un buen año volví a Hollywood y me mostró el estudio y entonces le pregunté cómo había llegado el día que murió el padre. Ahí se dio cuenta que Se era yo, acordaba. ahí se acordó. Fuimos amigos, lo admiré mucho y creo que el día que se haga la historia verdadera del cine, habrá 3 o 4 nombres que harán la historia verdadera del cine, entre ellos va a estar Walt Disney. Es uno de los nombres que usted así rescata como lo que uno de los hombres que más puede admirar en cine. Sí, no hay duda ninguna y ahí están las películas. Diré que las películas de dibujo como creador de personajes no ha habido parecido. ¿Qué diferencia fundamental encontraría usted, don Luis, entre el cine de antes y el cine de ahora? La diferencia de que ya la vi. Sí, te lo voy a decir un poco difícil. Ya la vi porque son casi los mismos argumentos. De las grandes películas, casi los mismos argumentos. Ya no hay nada nuevo, ya lo han dicho otros, ¿no? De Texas abajo no hay nada nuevo. Pero en cuanto usted cree que la temática sigue siendo exactamente la misma, la actuación, la No, técnica. no hay pequeños apoyos en la temática que vuelve a ser lo mismo. No hay casi problemas nuevos, pero sí la técnica es bastante buena. Es un nuevo invento porque se hace en colores, se hacen con sonidos, ya ha cambiado todo, todo perfecto. Y hay grandes actores. En este momento hay grandes actores.
Usted me nombraba recién Al Pacino. Al Pacino me parece muy buen actor. Yo le propongo hacer una muy breve pausa aquí. Nosotros seguimos en Estudios Centrales y volvemos otra vez a su casa charlando con usted. ¿Quiere? Bueno, haga nomás. Muy bien. Me gusta el lugar donde está el mantón ese con el piano. ¿Qué hay ahí de aquel lado? Perdón, perdón, que pase adelante. Sí, ese rincón. No, está un poco duro ese asiento. Don Luis, ¿todavía lo pone nervioso una presentación como esta que se va a producir el 3 de abril, a pesar de haber puesto esta obra ahora en Necochea y haber actuado tantos años en teatro? ¿Todavía está nervioso? 50 años. 50 años. Por lo que te dije al principio, yo he aprendido mucho en el teatro. He aprendido mucho lo que es malo. Lo que es bueno puede ser que lo vean los otros, pero lo que es malo yo sé que es malo. Es ser malo, ponerse nervioso. Ponerse nervioso en la actuación de teatro es muy malo. Yo me Sin embargo, pongo. dicen que eso es responsabilidad. No, ¿quién lo dice eso? No, Todo el no. mundo se Eso le pregunta viene a por pedir trabajo cuando uno está formando eso. compañía, pero no le damos. Sin embargo, usted es un hombre de teatro y de éxito en teatro. Tal vez. Pero yo insisto en que me pongo nervioso antes de empezar. Hay un lugar del escenario que se llama Entre Cajas. No digo para el oyente porque todos no tienen por qué saber la técnica del teatro. Y entonces, en el momento justo que tengo que salir, ya estoy nervioso. No me acuerdo ni una palabra, ni una palabra de lo que voy a decir. Pero cuando entro a escena y noto que están las luces prendidas y me toca la comedia, ahí es donde no estoy nervioso en absoluto. Me pongo con una idea fija que tengo, que yo sé más teatro que todos los que me están mirando. Seguro eso, además. Es una idea nada más, ¿eh? Ajá. Porque después me muero de miedo cada vez que hago mutis, cada vez que me retiro, me muero de miedo. Pero eso me sirve prepotentemente para no estar nervioso y para que el público sepa que no estoy nervioso, que es lo más difícil. Claro. Don Luis, ¿y el circo es una especie de comienzo antes que el teatro? ¿Cómo fue eso del circo? ¿Qué hacía usted en el circo? En el circo fui payaso. Fui payaso después fui Tony, que hay una gran diferencia, ¿eh? La gente no lo conoce, no sabe, pero hay una dualidad entre el payaso y el Tony. Pero hay una gran diferencia también. Hay una gran diferencia porque el Tony es el bruto, el que hace reír. El otro es inteligente, pero no hace reír a nadie. Y usted fue los dos personajes. Fui los dos personajes. Al principio, primero fui el payaso, después me recibí de Tony. Y hablando de otra cosa, ¿usted lee mucho, don Luis? Todo lo que tengo tiempo, nada más, ¿no? ¿Y recuerda algún escritor o algún libro en particular que lo haya impactado en especial? Sí, es de otro tiempo, Stefan Zweig. ¿Y alguna película o algún actor? Actor, volvemos a caer en lo de siempre. Chaplin, más como autor que como intérprete. ¿Así? Sí, Chaplin fue un gran autor. Y como intérprete creó un muñeco que le hizo gracia al mundo entero, pero que tenía su parte psicológica. No lo hizo en vano, ¿no? Porque cuando se recuerda a Chaplin, se recuerda lo que los italianos inventaron en el teatro, que es el grotesco. Así que él lo practicó. Yo quiero agradecerle nuevamente que nos haya permitido entrar a su casa, que es realmente muy agradable. Hay un olor a jazmín cuando uno entra, que es una maravilla.
Y en fin, y en agradecerle por darle la oportunidad también al público de poder charlar a través mío una vez más con usted. Bueno, Muchas yo te gracias. agradezco mucho, ir así central porque en la vereda es feo, porque pasan los curiosos y la cámara los toma. Gracias, don Luis. Es un Eso lote contó. fortón. Uy, perdona, sí, no me di cuenta. No. Bueno, yo ahora voy a tener por fin la oportunidad de aquí en la casa de don Luis Sandrini, y creo que no hay una cenicienta, somos dos. Ella quizá porque tenía muchas ganas de estar conmigo, yo desde ya te lo agradezco, pero yo a mi vez, esto es una gran oportunidad, tenía ganas de venir acá, a esta casa, porque le debo un agradecimiento a toda la familia Sandrini, que fue hace un par de años, en una noche muy importante para mí, que daba un recital en un hotel de una ciudad balnearia, que el muñeco Mateico, por mi intermedio, yo se lo pedí que los invitara a todos. Estaban haciendo la obra de teatro juntos en esa época. Y él tuvo la deferencia de traerlos a todos a ese recital. Y había una mesa muy grande donde estaba toda la familia. Entonces, yo le dediqué a esa mesa lo que estaba haciendo porque no tenía la suerte de que mis padres, por razones de trabajo, pudieran estar ahí. Entonces este agradecimiento lo puedo hacer gracias al show fantástico. Y quizá pongo un poco así voz de circunstancia porque realmente me emociona. Don Luis, usted para mí es realmente el number one. No solo Bueno, para mí, sino para toda mi familia. me acuerdo que esa noche toda la familia estaba de acuerdo en que hiciste un gran show, de modo que esta noche considero que venís a devolver la visita, como las comadres de antes. Exacto, pero es una oportunidad que pensé que nunca la iba a tener, así que por eso estoy muy contento y vamos a aprovechar, le vamos a hacer, voy a meterme en algo que no es lo mío, pero quedaron quizá algunas preguntas que le queríamos hacer porque estábamos viendo todo lo que estaba Cecilia preguntando y yo quería hacerle una pregunta también. ¿Cuál fue la película que filmó que más satisfacciones le dio? Bueno, te diré que es cuestión de gusto como todo el público. Cuando yo miro una película que yo he hecho, soy el que menos me gusta. Porque, sí, Somos dueños. desde luego, Yo soy igual, porque no lo puedo ver. sigo pensando por qué no lo habré hecho mejor, por qué no habré hecho tal detalle, tal otro. Lógicamente soy muy mal público. Es muy difícil opinar sobre eso. Pero hay veces, hay argumentos, hay momentos que lo toma uno, que lo deja sentado en la platea y las piensa, qué lindo hubiera sido ser el protagonista de esa película. Y como yo soy el protagonista de esa película, la recuerdo con cariño. ¿Cuál es? Es La Casa Grande. Está contestado. Yo hablé aparte sobre el tema porque ¿quién no la puede recordar, ¿no es cierto? Eso no es que uno lo diga por decir, pero yo, gracias a Dios,
porque yo creo que quizá Marcelita no tanto, o sea, yo hace, no digo los años, pero estoy viendo todas las películas de Don Luis de hace muchísimos años. Entonces, realmente esa fue una de las Te más diré que emotivas. acabo de cumplir años. Y yo le pido disculpas por no haber estado en Necochea. Me siento muy mal porque quizá podía haberme llegado. Bueno, yo no tengo inconveniente en decir que cumplí tres cuartos de siglo. Muy De buenas. manera que nací en este siglo y estoy terminando. He tenido la suerte de seguir andando. Eso me quiere justificar los 50 años de teatro que tengo. De Nuestras. manera que no tengo inconveniente decir los años. Pero por supuesto, aparte a las chicas yo creo que no tienen ningún problema. Acá todos lo admiramos y los años no tienen nada que ver. Ahora, hablando de años, nuestra Cenicienta, yo sé que le quiere hacer una pregunta, ¿no? Porque ella tiene sus inquietudes también. Entonces, vamos a ver qué le quiere preguntar. A ver. Bueno, yo sí quería preguntarle, ¿cómo influyó usted cuando su hija le planteó la carrera de actriz que ella quería hacer, ¿no? Y, por ejemplo, que a mí me gustaría hacerla, ¿qué consejo usted me daría? Bueno, yo no sé si estoy maduro para dar consejos, pero no Algo estoy. de experiencia tiene, creo. Sí, pero no estoy maduro como para dar consejos teatrales o artísticos. Y perdonen cada vez que hago televisión, hablo de, nada más que del teatro, pero que es la fuente, quieran que no, es la fuente donde yo me preparé para poder hacer después televisión o lo que sea. Mi hija está trabajando, pertenece a la familia artística, pero no lo hemos dicho nada. Tal vez yo groseramente, que suelo ser un poco grosero, yo le dije que tiene que ser buen artista, porque es una pena que haya artistas malos. Es decir, no son artistas, no llegan a ser artistas. Artista, nosotros somos actores. Artista es una palabra muy alta, muy importante. Diremos que los actores necesitan muchos años. Ese es el consejo que yo te doy. Necesitan años para llegar a serlo. De manera que en un siglo apurado como el que tenemos, como la electrónica, como todo, ahora salieron unas fotos que uno se acaba de retratar y ves que una cosa que se cae, uno dice, se le cae la máquina, no es la Es foto, la ya, foto. y está lista, ya está, está todo, está muy de moda las fotos que no van al laboratorio, aunque después un poco se borran, pero no importa, no borramos nosotros. Quiero decir que no hay que apurarse demasiado. Yo necesité un par de años con la compañía Muño Lippi, donde eran grandes actores, para saber dónde tenía que meter las manos. A Lippi nos golpeaba las manos. De repente estábamos todos trabajando y estamos todos con los brazos cruzados. Eran las compañías grandes, de 20, arriba de 20 personas, y nos pegaban en la mano. Para que muevan, Sí, para que se si las expresen. poníamos en el bolsillo, nos golpeaba los costados del pantalón para que sacáramos la mano. Y así todo, es que lo más difícil era, para empezar, saber dónde poner las manos. Después, por eso te digo que hacen falta años. Después, los tonos, en este momento tenés un tono temeroso que no lo Sí. hubiera permitido Lippi. Sí, Bueno, tiene 16 años, bueno, se lo podemos perdonar, perdón, el furcio. Bueno, con otros 16 puedes llegar a ser actriz. Bueno, ¿cómo Y no? ojalá te vea. Tenés linda figura, aunque todos los papeles no son bonitos. Una vez nosotros encontramos en Lumiton, que era un estudio, el primer estudio parlante que se hizo, y entonces encontramos un tipo que estaba atorrante, con barba ahí, pidiendo una limosna. Entonces el director, que era Manuel Romero, dijo, qué lindo personaje, este lo pareció para la película. Yo le dije, bueno, mira, tomá, le di en ese tiempo 10 pesos, que eran bastantes. Le di 10 pesos y le dije, ¿sabés dónde queda Lumiton? Dice, sí, yo, disculpe. Bueno, mañana andate ahí que te vamos a hacer trabajar. Romero no le dijo ni una palabra, si no lo quiere asustar a este tipo. Bueno, está bien, se lo dije yo. El tipo llegó a las 2 de la tarde, que era la hora que le habían dicho, completamente afeitado, precioso, se Se cortó el pelo, maquilló ya está. No se maquilló, pero lo maquillaron después. Le pusieron barba, bigote, todo lo que él se había sacado, porque parecía el atorrante que precisaba Romero.
De bueno, manera que necesitas años, no digo hasta tener barba, pero hay que tener barba para tener años de teatro. Bueno, don Luis, yo personalmente creo que ya estamos, digamos, demasiado tiempo, no queremos entretenerlo más, ya estuvimos bastante con usted, sabemos que tiene que recuperarse violentamente, quedan pocos días, ¿no? Entonces, yo personalmente le quiero decir que es un gran gusto haber estado aquí gracias a este programa que nos están viendo todos en este momento, y le quiero decir personalmente, creo que ella comparte lo mismo que yo, lo que usted dijo hace un rato de los bestsellers de ahora, que hablan de tanta cosa rara y cosa sucia en todo el mundo, y me encanta, después de que usted analiza eso y lo ve, que en su cara siempre existe la misma paz, la misma dulzura, la palabra es esa, y la misma tranquilidad que se transmite a todos y que hace que uno lo respete y lo quiera siempre, cada vez igual o más. Yo te agradezco mucho. Muchas gracias. Te diré que acabas de hacer la interpretación de un sacerdote. No, yo le digo realmente, yo se lo digo porque quizá creo mucho en Dios, y creo que usted tiene paz, tiene dulzura en la cara. Y lee todo o está con todo, pero eso no le puede modificar jamás toda la paz. No me contamino. Exacto, eso es fabuloso. De manera que sé vivir. Ya he aprendido con un tres cuartos de siglo, he aprendido a vivir y a no ponerme de mal humor una cosa que no me gusta cuando estoy leyendo. Bueno, ojalá que aprendamos de usted. Muchas gracias.